Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y estamos una vez más con Arenita nivel 1. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡No me tientes! ¡No me tientes, por favor! ¡No me tientes! Que quiero comprarlo porque seguro que ahí puede haber, ¿por qué no? Puede haber una legendaria, pero ya sabéis que en Arenita no se compran gemas. No se compran gemas, no se gasta dinero, así que tendremos que aguantar con lo que tenemos. Por mucho que queramos, un día de estos nos saldrá aquí una legendaria y estaremos más contentos. ¿Qué más? También, ya sabéis que la finalidad de esto es hacer una batalla épica y poder salir en Royal TV. Vamos a ver si estamos aquí, nivel 1, yo creo que no. Yo creo que no, pues porque no he jugado, así que vamos a ello. Y cómo no, vamos a jugar 2-3 partiditas, a ver si llenamos nuestras coronas. Necesito, sí o sea, meterme en 1600 trufas, así que estamos estancados y hay que desbloquear esto. Hay que intentar irnos a por el récord a las 1700 trufas y después de eso ver o mirar a ver otras cosas más allá. Uy, 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 nos toca contra 1573, nivel 6. Y vamos a ver si hacemos una batalla épica para poder salir en la Royal TV. Así que nada, muy bien, un Maxi P.E.K.K.A. que me da un miedo brutal. ¿Por qué me tiras eso, majete? Vamos a ver si conseguimos quitarnos esta valquiria rápido para poderle echar nuestros esqueletitos. Además, ahí, y él no tiene flechas ni nada. Y le comemos el Maxi P.E.K.K.A. y le comemos el príncipe. De momento parece que nos lo vamos a comer los dos y que nos vamos a ir al ataque. Así que no me gusta el Maxi P.E.K.K.A. y menos aquí abajo, porque tiene un push muy final, un final muy duro, muy duro, muy duro, y nos puede hacer en doble visión mucho daño. De momento, esta torre al suelo, a dormir. Ah, venga, a dormir. ¡Ay, mamá! Así que nada, de momento felices nosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nos vamos a reír. Nos vamos a reír mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué ha tirado el colega? Nos ha tirado esbirritos. Vamos a tirarle aquí. Y nada, eso nos lo vamos a comer sin problemas. Nos vamos a ir a por las tres. Así que del tirón. Nos vamos con esto y nos vamos a por las tres para que sean las tres primeras coronas para papi. Y así realmente el que se enfade, que llore, que haga lo que le dé la gana, pero nosotros nos llevamos la victoria. Tres coronas para papi. El rival abandonado. Parece mentira que un nivel 6 tenga que terminar abandonando contra un nivel 1. Estas son las batallas que me gustan, que me agradan, pero seguramente a él no tanto. Tres coronas para papi, 1594. Vámonos para allá. A ver, esto hay que disfrutarlo, porque lloramos más de lo que reímos. Nivel 7, cuidado. Vámonos, nivel 7. No está nada mal. Vamos a ver si podemos defendernos de esto. Es increíble. Nivel 7, será este nuestro paso a la Royal TV. Veremos a ver. Vamos a ver si conseguimos acabar con esto y meter ahí el pasitos. En este caso podemos. Vamos a ver si se carga. No, no se ha cargado a las... Madre mía. Dime que es un nivel 7 con toda mierda de mini bichos. Porque he visto ya. Ahí está, he visto bomber, he visto arqueras, he visto duendes, he visto más duendes. Y de momento pues no hemos llegado. Hemos visto aquí el caballero y de momento, oye, hay que aguantar. Hay que aguantar, más duendes. Y vamos a intentar gestionar esto de tal manera que podamos ganar. De momento estos duendes no nos van a hacer daño. De momento esos esbirros podemos intentar defenderlos con una bruja. A ver si consiguiéramos mandar, madre mía, más mini bichos. Este nos va a atacar todo con mini bichos. Wow. Vamos a ver si podemos meter el gigante delante. Yo creo que sí, que lo vamos a poder meter. Y nos va a tirar la bruja. No, no nos va a tirar la bruja. Él nos va a meter ahora más mini bichos o más mini mierda. No, nos mete el caballero. Ese gigante está jorobado ahí. Así que de momento no vamos a poder hacer gran cosa. Así que defendernos. Hemos tocado, que no está nada mal. Nos defenderemos con nuestro lava. Con Baby Dragon, perdón.
que va a caer, porque las arqueras al nivel 7 les van a enchufar bastante. Pero bueno, oye, mira, las ha dejado tocadas. Por lo menos ahora podemos meter aquí nuestros esqueletitos. A ver si él no tira nada. Nada, flechas. Tenemos que juntar elixir para intentar hacer un push. Él nos va a tirar ahora más duendes o más mini mierda y nosotros intentar meter un push. Vamos a ver si es este el push que necesitamos. A ver si podemos salir de esto, de este atolladero en el cual nos encontramos. Puede ser que salgamos. Tenemos que meter ahí la valquiria. Nada, es que es muy complicado, Es muy complicado. Toda la mini mierda que nos está tirando el colega. En fin, esto no es ser un chocero, esto es ser un gilipollas. Vaya, a ver, perdonar por mis expresiones, pero no me gusta nada. Es decir, tío, juégate algo, no sé, o sea, este ejército es de basurilla, no sé, no me gusta. Vamos a intentar defendernos. Seguimos defendiéndonos. Firebole aquí, porque no está mal, no pinta mal la partida de momento para nosotros, tal y como está ahora mismo. Y bueno, pues porque estamos a 10 segundos y estamos básicamente de dos fireboles o cosas de estas. A ver si no va a llegar. Tenemos que meter aquí más. Tenemos que meter aquí todo lo que podamos. Vamos a meter la valquiria para ahí. Y bueno, pues no sé. Vamos a ver si podemos hacer en este minuto que nos queda una brujería. Y meter delante el gigante. Firebole aquí, a ver... ¡Bien! Porque ha tocado todo esto. Vale. No va a llegar. Bien, ahora creo que podemos meter... el Baby Dragon. Vamos a ver, tenemos que llegar de alguna manera. Vamos a ver si de alguna manera podemos llegar a nuestro objetivo, que es el... A ver, que no tire las flechas o que cuando las tire haya muerto todo eso. ¡Venga! Que esto lo tenemos bien. Lo tenemos para ganar realmente, jope. Quiero ganar. 190, qué pena. No vamos a llegar. ¡Ah! No me gustan este tipo de ejércitos. Espérate que no llegue él también. A ver, espérate que él llega. Él llega y no gana. Él llega y nos gana. ¡Me cae! ¡Oh! ¡Qué suerte hemos tenido! Al final casi nos gana, pero bueno, nivel 7. ¡Wow! La partida nerviosa hemos tenido y... ¡Qué me cabreo, Y nada, ahora contra un nivel 5 intentaremos reponernos. Madre mía, estas batallas son súper de verdad, A ver, ahora ya nos toca un chocero y ya me enfado del todo. Bueno, vamos a ver. Pasitos. Firebolazo aquí del tirón. Para intentar realmente tener algo, porque no vamos a jugar con los elixir. Así que nada, bruja. Venga, la piruja, ahí. No podemos tirar nada que no sea nada. Él va a venir fuerte, muy fuerte. Y no sé yo si vamos a poder realmente hacer algo aquí, vamos a meterle el Baby Dragon también. Vamos a ver si podemos entretener de alguna manera. Nuestro Baby Dragon no ha hecho nada, el pobre. A ver, nada, estamos perdidos. Ha empezado muy fuerte y nosotros no hemos tenido nada. Y de hecho, las tres no pueden meter nada aquí porque se van a morir nuestros esqueletitos. A ver si muere la bruja. Nada, no ha muerto la bruja. ¡Ah, ha muerto la bruja! Bueno, pues menos mal. Un poquito de respiro y vamos a ver si a partir de aquí podemos darle la vuelta o reconducir la situación. Nos da un poquito de respiro y además nosotros también vamos a poder llenar elixir. Y complicada, muy complicada la partida. Pero bueno, vamos a ver si podemos intentarlo hacer algo. Así que nada, 10 de elixir. Nos vamos, venga, nos vamos con la bruja. Él me va a atacar por el otro lado, ya he hecho mal. Él me va a atacar por el otro lado con todo. Y va a ser el final de esta partida, ya veréis. De momento vamos a aguantar. Bueno, menos mal, he tenido suerte. Aquí nos puede ir bastante interesante a la bruja. Ahí. A ver, para mermarla mucho y que nuestra bruja pueda tirarle algo. De momento, muy bien estas castañas. Nada, es que somos débiles y ahora tenemos un problema. Un problema que se llama Baby Dragon. Vamos a ver si nuestro Baby Dragon también le puede hacer algo y a ver qué es lo que echa. Porque yo creía que tenía una valquiria, ¿no? Yo creo que tiene valquiria. Estamos en el por 2 de elixir, así que vamos a ver. Si podemos hacer algo rápido, pues si podemos darle la vuelta a esta partida tan complicada. De momento, bien, porque vamos a poder poner esto y vamos a poner la valquiria y vamos a meter las castañas
que, bueno, si nos tiene aquí preparado una sorpresita. Bueno, nuestra Valquiria se ha defendido ahí como ha podido. Metemos soplador. Metemos, anda, mira, mete la velocidad cel. Nosotros metemos aquí esto, 30 segundos para el final. A ver si Back Bruja podemos matarla y podemos irnos con todo. La metemos ahí bien con la esta y bueno, pues vámonos, vámonos, vámonos. Queda poco. Tenemos que tirarle aquí, a ver si le damos a todo. No, le damos a la bruja nada más. Pero bueno, algo de daño vamos a hacer. 10 segundos, hemos palmado, no hemos podido llegar. No hemos llegado, una pena. Y... ¡balance! Nada, que... no, que ni positivo ni negativo. Otra vez, una victoria, un empate y una derrota. Hemos tenido de todo en esta... En este capítulo. Así que no llegamos a las 1600. Una vez más, nos quedamos en las puertas. Será para la próxima, sí o sí. Así que sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiositos! Este es tu canal YouTube, partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas entre miles y hay espadas. Clash Royale.